Bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham Origins, y en este caso ya estamos en el barrio del Distrito Industrial, y en este video vamos a ver todos los paquetes de datos número 8. El primero es ese donde acabamos de ver esa pared que podemos destruir con el gel explosivo. Para alcanzar esa pared nos vamos a subir hasta esta torre, y nos vamos a arrojar para alcanzar ese punto. No hace falta ni siquiera tirarse en picada, simplemente planean y llegan hasta esta pared que destruimos con el gel explosivo. Y aquí tenemos el primer paquete de datos número 8 en el Distrito Industrial. Acuérdense, como siempre les digo en todos los videos, ya los debo tener cansados, el contador está arriba a la derecha, 1 de 10, para que si no se salten ninguno y para que si necesitan uno específico sepan dónde está cada uno de ellos. Aquí inmediatamente al costado donde acabamos de agarrar el primero tenemos el segundo. Para esto necesitamos la granada adhesiva. Este golpe se realiza con RT dos veces en Xbox 360 y R2 dos veces en PlayStation 3, o pueden elegir el gadget desde la cruceta como prefieran. Yo lo hago con esta forma de hacerlo más rápido, digamos. Aquí lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestro secuenciador criptográfico para hackear este dispositivo y así abrir esta jaula que contiene al paquete de datos. Tenemos tres contraseñas para colocar. Complicar es la primera. Fíjense que dice arriba a la derecha en la pantallita que se le abre a Batman la cantidad de puertas. Liar es la segunda palabra, la segunda contraseña. La cantidad de puertas, que está mal traducido porque sería la cantidad de veces que tenemos que ingresar una contraseña diferente. Sería gateway en inglés. No sé exactamente cómo traducirlo en castellano. Eligieron puertas los traductores, no es la mejor elección, pero bueno, yo tampoco sé cómo traducirlo. Aquí, en este tenemos que asentarnos sobre el botón y luego con la batigarra poder agarrar el paquete de datos, porque se abre la jaula solamente mientras estemos pisando ese botón. En este tienen que pisar el botón también. Bueno, primero tienen en realidad que utilizar el gel explosivo para poder presionar este botón, porque una vez que ustedes se posen sobre ese botón se les va a cerrar esa celda, esa puerta por la que nosotros pasamos se borró. Entonces explotan el gel explosivo y luego con el batarang a control remoto golpean el otro, que no lo pueden hacer con el gel explosivo porque así como se cerró la puerta del otro botón, de este se abre cuando uno se pisa el botón que estamos pisando. Una vez los dos botones desactivados podemos tomar el paquete de datos, como yo, vagamente, con la batigarra, o se acercan y lo toman. Vamos a ir ahora por el sexto paquete de datos número 8, que tenemos aquí arriba. En esa caseta que podemos ver, en ese techito, bueno, tenemos que bajar y con el gel explosivo romper la pared que está escondiendo ese paquete de datos. Los demás no están en el barrio en sí mismo, o sea, sí en el barrio, pero dentro de la acería o la fundición, como lo tradujeron en Arkham Origins. Así que vamos a ir hacia la fundición y nos vamos a ir hasta el final. Fíjense, aquí les estoy mostrando, esta parte es el almacén. En la parte de arriba tenemos un piso de abajo también, que eso vamos a ver los paquetes de datos número 9 y 10. Para poder alcanzar este tenemos que treparnos a este trailer y tomamos el paquete de datos que simplemente está ahí esperando que nosotros lo tomemos. El siguiente es volviendo sobre nuestros pasos. Volvemos sobre nuestros pasos, esta es la sala donde ingresamos. Perdón, este es el depósito del muelle de carga. Aquí pasando la puerta del almacén, pero volviendo sobre nuestros pasos, está esta pared que tenemos que destruir con el gel explosivo. Y tomamos el octavo expediente de extorsión, paquete de datos, como le llamo yo. Si seguimos, esta sí es la habitación a la que ingresamos por primera vez al ingresar a la acería o a la fundición. Y nos quedan esos dos que se ven ahí en el mapa. Entonces, para el primero, ingresamos por la otra puerta, por la que está a mano izquierda si uno ingresa desde la calle. Y vamos a trepar por esta escalera y no abrir esa puerta que está ahí abajo, porque
Hay una ametralladora que nos va a disparar si lo hacemos, entonces ingresamos por este conducto. Y si salimos aquí a estas vigas y miramos hacia la izquierda, vamos a ver que ahí está nuestro paquete de datos. No podemos utilizar la batigarra cuando estamos así acuclillados, entonces nos vamos hasta aquí, que nos podemos poner de pie y lo tomamos con la batigarra. Y nos queda solo uno más, que es aquí mismo. Tenemos que bajar de las vigas al nivel del piso. Y tenemos una pared para destruir con el gel explosivo. Aquí, justo al lado de esa bóveda, caja fuerte. Justo al lado de la ametralladora también, que está hacia un costado a la derecha. Rompemos esta pared y vamos a poder localizar este último paquete de datos. Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, por favor hagan clic en me gusta. Agréguenlo a sus favoritos. Síganme, suscríbanse a mi canal. Y espero también sus comentarios aquí debajo del video. Yo casi siempre contesto todo. Un abrazo, hasta pronto.